Pues, aunque me confío en ti. Y así entonces yo hago la introducción, listo. Bueno, entonces buena tarde, un saludo especial a todos y todas. Hoy nos encontramos en el cierre de la segunda cohorte del diplomado en bibliotecas y ruralidades y el día de hoy nos acompaña Vladimir Hernández Botina, que se refiere como trabajador incansable, consultor por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y activista en temas como Internet, innovación social, gestión cultural, ciencia abierta, educación, comunicación, cultura libre, ciencia ciudadana y defensa de derechos humanos. Caminante de la Biblioteca Saberes de los Machines, Nariño, coordinador del proyecto Biblioteca y Ruralidad. Acompaña desde Suisei, Colombia, la coordinación del proyecto de CreabLab, que busca fortalecer las competencias de aprendizaje a través de la investigación, creación en SINCE Sucre y el monitoreo del proyecto de agua y saneamiento rural ASIR Sábado. Es diseñador, magíster en Internet de Elisao Barcelona, magíster en innovación social de la Universidad de Nariño y ha trabajado con organizaciones como Fundación Carisma, Gobernación de Nariño, Minicultura, entre otras. Y el día de hoy, Vladimir va a compartir con nosotros una conversación alrededor de un título que nos ha propuesto contarnos para que nos cuente. Entonces, la idea es poder conversar un ratico con él, seguro él va a compartir algunas ideas y vamos luego a abrir el micrófono para conversar. Profe, se te fue el audio. ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Que escucharon la Yo presentación de Vladimir? escuché todo. Sí, Ah, bueno. todo se escuchó bien. Entonces, nada, como que Vladimir, gracias y te escuchamos y la idea es que luego pues podamos como conversar después de lo que tú nos propongas. Vale. Bueno, varias cositas. Lo primero es, todavía no me he graduado de la maestría. Ojalá ya me hubiera graduado. Pero bueno, estoy en ese proceso y ahora estoy, pues también estoy como maestrante en un nuevo espacio que es una maestría en educación comunal con la Universidad de Oaxaca, Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que también ha sido un aprendizaje que es bastante enriquecedor. Entonces, yo lo que les voy a contar un poquito, voy a compartir mi pantalla, a ver si lo logro. He venido desarrollando, digamos, en los últimos años en torno a las bibliotecas, que es donde me voy a centrar. Es un proyecto que se llama Biblioteca y Ruralidad. Este proyecto, bueno, nace un poco allí unas búsquedas que poco a poco también se han ido como modificando y se han ido desviando, pero que conserva pues todavía como algunos ejes que era lo que quería trabajar. El primero es, el proyecto quería como contrastar un poco y entender estos dos conceptos, pues el de biblioteca y el de ruralidad, y pensarse cómo es esta relación, mirar un poco cómo ha venido siendo esta relación y quizás proponer como una posibilidad, pues, en esta lógica de relacionamiento entre esto que es la biblioteca y lo que es la ruralidad, ¿no? Entendiendo un poco que históricamente esta noción de biblioteca, pues, ha sido traída desde otros territorios, desde otros contextos, y también desde otras perspectivas de conocimiento que no siempre son acordes o pues que en la mayoría de los casos no pertenecen a estos territorios que habitamos en esta parte del mundo, ¿no? En Latinoamérica, en Colombia, y en mi caso personal, pues en Nariño, ahí al sur del país. Y el otro concepto es este de la ruralidad. Que se ha trabajado más que todo preguntándose y preguntándole a las personas
que habitan en estos contextos, ¿qué es eso, no? ¿Qué es ruralidad? Como, oiga, ¿usted se siente rural? ¿Cree que este concepto lo abarca o la abarca o la representa o lo representa? Y bueno, en la mayoría de los casos hemos encontrado pues que es un concepto que se impone pues bajo estas lógicas de la educación, bajo las lógicas del acceso al conocimiento, y se impone muchas veces en un afán de diferenciación, sobre todo de las personas que viven en lo urbano, y en muchas situaciones, digamos desde una perspectiva un poco, no sé, como o sea, no quiero ser rural, entonces por eso genero este concepto para diferenciarme de las personas que sí lo son. Y muchas veces ha tornado una lógica despectiva, ¿no? Entonces, tratamos de entender estas dos nociones y generar algunas propuestas que provoquen como la reflexión y que nos ayuden también a entender un poco cómo sucede. ¿Cómo se ha hecho este trabajo? Este trabajo se ha hecho, digamos, tiene una base muy, muy fuerte en la documentación. Y es la documentación como de experiencias, pero también la documentación de diálogos, de conversaciones, de historias pequeñas. Hace más o menos unas 3, 4 semanas, en un espacio expositivo, encontraba una noción que es la historia las historias de la pequeñez. Y creo que allí es donde hemos querido llegar, como básicamente son como esas historias que seguramente no saldrán en las noticias, nadie las querrá escribir en un paper académico. Esas historias que los doctorantes y los doctorados utilizan para fundamentar sus propuestas, pero que después no pueden citar porque es que los que las dicen no son ni maestrantes, ni doctorados, ni han publicado papers, y no vale la pena después citar, ¿no? Entonces son historias de la pequeñez, historias de la cotidianidad, entendiendo que la cotidianidad es donde se le da sentido a los conceptos, ¿no? Esto nos ha llevado un poco una reflexión que me parece clave, y una observación que me hacía uno de los docentes de la maestría en educación comunal hace unas semanas, y era que los académicos siempre, él lo decía así literalmente, los académicos llevan las carretas por delante de los caballos, ¿no? Entonces, siempre primero usan un concepto y después tratan de justificar la realidad en torno a ese concepto, en lugar de primero observar la realidad y después generar una palabra que trate de describir esa realidad. Entonces, eso es un poco lo que hemos ido buscando, y a ese proceso, a esa búsqueda, le hemos llamado así, como es la búsqueda, se llama el caminar pensando la biblioteca, ¿no? Ese caminar pensando surge de una conversación en Cumbal, allí en la frontera con el Ecuador, con don Humberto, con una de las personas que nos acompaña en la Biblioteca de Saberes de los Machines. Y pues nace una conversación en la que yo le pregunto, don Humberto debe o lo invita muchas veces a solucionar como problemas de repartición de tierras, a levantar documentos de cómo se distribuyen las tierras entre las familias. Entonces yo le pregunto a don Humberto, ¿usted cómo hace para saber cuál es la solución que les va a ofrecer o que les va a plantear a las personas que lo han invitado a este ejercicio? Entonces él me dice, pues yo lo que hago es caminar pensando, ¿no? Entonces voy pensando, voy dialogando con el territorio,
con las especies que encuentro en el camino, con la dificultad del camino. Voy pensando en lo que me han dicho las personas que me han invitado, y así cuando llego, pues ya me he hecho una idea, ¿no? Entonces, ese proceso es el que hemos tratado también de asumir, ¿no? Una perspectiva del caminar pensando la biblioteca, y caminar pensando a través de esas voces de la pequeñez, esas voces de la cotidianidad que surgen en torno a estas dos realidades, ¿no? La realidad de las ruralidades y la realidad de las bibliotecas. Entonces, como ese, digamos, el pilar de este ejercicio ha sido como esa documentación, como el hacer visible esas conversaciones. Cuando hace unos años, creo que ya 4 años, bueno, perdón, aquí estoy como enredado con esta página. Cuando hace unos años nos invitaron a caminar esta historia de la Biblioteca Saberes de los Machines, que es una biblioteca comunitaria que está allí en Cumbal, en la frontera con o con la frontera con el Ecuador. Una de las cosas que empezamos a hacer desde el principio fue eso, documentar, ¿no? Entonces, documentar y contar la historia de cómo fue ese primer día, ese primer encuentro con Liliana, que es la persona que nos convocó, cómo es esa relación con ella, cómo esa relación se va transformando a medida que pasa el tiempo, cómo las distancias que hay entre la relación a veces se expanden y a veces parece que se contraen, como a veces parece que hay mucha confianza, pero otras veces como que hay silencios y hay cosas que nos ponen en tensión. ¿Cómo fue ese llamado de Liliana para iniciar este proceso? Entonces, por ejemplo, esa historia de este llamado. Esta es como un poco la documentación que se genera en torno a esa historia. Básicamente se cuenta que Liliana quería hacer una biblioteca, que intentó postularse a esta convocatoria del Ministerio de Cultura de las Bibliotecas Rurales Itinerantes, pero que en el formulario que ella debía diligenciar, debía agregar un documento de la bibliotecaria o del bibliotecario del municipio, donde él dice que está dispuesto a trabajar en este territorio, que conoce este territorio y que está dispuesto, pues, como articular, ¿no? Este bibliotecario, esta bibliotecaria de ese momento le dice a Liliana que no. Nosotros intentamos con Liliana hablar con la persona encargada de cultura del municipio, y la persona encargada del municipio le dice a Liliana otra vez que no, pero además le hace un reclamo diciéndole que, bueno, que quién es ella para querer tener bibliotecas, ¿no? Que eso es una cosa de la institución y no es algo que a la comunidad se le pueda ir ocurriendo que puede tener, ¿no? Entonces, esta historia es el punto de partida de esta biblioteca. Por ejemplo, se documenta, se escribe, trato de escribirla de la mejor manera, como respetando siempre las voces de las personas y tratando de que mi voz, por ejemplo, se mire solo cuando hay conversación con esas otras voces, y no pues que mi voz sea en una lógica de apropiación de lo que estas voces o estas personas han planteado y han dicho. Esto ha venido sucediendo ya durante, voy a intentar regresar aquí, eso. Esto ha venido sucediendo ya durante 3, 4 años, creo que cumplimos este año. Y claro, esto se ha convertido como en un gran archivo de muchas historias. Aquí está, por ejemplo, la historia del primer encuentro con la comunidad, con los otros vecinos de allí de la vereda Tasmaga allí en Cumbal. De ese encuentro surge un fanzine que se llama Por mi biblioteca pasa el río, ¿no?
a través de la ilustración, se documenta la expectativa que tiene esta comunidad frente a la biblioteca, se hacen algunas grabaciones de radio, de algunas de las conversaciones, se documenta la conversación que hay a la hora de ponerle el nombre a la biblioteca, ¿no? Y todo un proceso de reflexión que sucede ahí en ese espacio, como un poco en la discusión de, oiga, pero le ponemos biblioteca, pero ¿por qué biblioteca, no? Si es biblioteca, ¿qué, biblioteca rural o biblioteca comunitaria, qué implicaciones tiene ponerle un nombre u otro nombre? Y al final pues se concluye como que, bueno, pongámosle saberes de los machines, pero el biblioteca allí pequeñito, que no sea lo más importante, ¿no? Y así, todo lo que ha venido sucediendo durante este tiempo, la llegada de los libros, talleres que han sucedido allí, intentando siempre que cada cosa, que cada suceso, incluso cuando no sucede nada, deje un rastro, deje una memoria, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Pues tiene que ver un poco con el nombre que le habíamos puesto a esta charla, que era como contarnos para que no nos cuenten, porque es como una propuesta y como un llamado a la posibilidad de contarse uno mismo, ¿no? Digamos, no es una obligación, sea, no es una obligación ni una necesidad, pues, indiscutible el documentarse, ¿no? Pero sí es una posibilidad. Entonces nosotros dentro de esa lógica, de la lógica que tenemos, pues hemos decidido habitar esa posibilidad, ¿no? Y mirar qué pasa cuando uno decide contarse a uno mismo, a una misma, y no esperar que sea una institución, que sea un externo el que venga a contarnos y que venga a darnos sentido, ¿no? En este proceso surgen muchas, muchas preguntas. Cuando esas preguntas empiezan a surgir, se decide crear otros espacios. Básicamente, aquí hay una curiosidad, y es que la Biblioteca Saberes de los Machines, como punto de partida, es la que detona en la necesidad de un proyecto más grande, ¿no? O sea, no sucede como que el proyecto grande se crea y dentro del proyecto vamos a acompañar a esta biblioteca, sino que en el proceso de acompañar la biblioteca, en la necesidad de responder a otras preguntas, el proyecto se expande, ¿no? Entonces, en esta expansión, abrimos otro tipo de conversaciones con otras personas u otros actores del mundo de las bibliotecas. Entonces, por ejemplo, nos inventamos un foro que se llama Las Bibliotecas que Soñamos, donde conversamos con personas que siempre hemos visto, que están como en este pensar la biblioteca, que están como haciendo cosas, haciendo actividades, están haciendo propuestas. Y estos foros pues se documentan, hay invitados e invitadas como desde diferentes perspectivas, desde pues, Maite Rosales, que es una persona que en ese entonces coordinaba una biblioteca comunitaria en la Costa Pacífica y en Tumaco, en Imbilique de Carretera, Lourdes, que es trabaja en México con las bibliotecas madrinas, las chicas de la Fundación Carisma, que han estado haciendo un trabajo de reflexión en torno a la propiedad intelectual y que nos han acompañado también en otros ejercicios, como tratando de preguntarse, bueno, cuando usted hace un taller en la biblioteca, ese contenido que surge de ese taller, ¿a quién le pertenece, no? ¿De quién es la propiedad de ese taller? Y cómo a partir de estos ejercicios de leyes y de licencias, de licenciamientos de contenidos,
se garantiza que esa propiedad siga siendo de esa comunidad y no que pase a ser, no sé, que queda a nombre de la institución o del tallerista. Pues Sara y Paula que nos hablaban de cómo sucede ese proceso de lectura en las bibliotecas, ¿no? Y cómo desde la lectura también se hace colectivo. Pues Natalia también, que le invitamos a hablar un poco de incidencia en las bibliotecas desde la experiencia de bibliotecas a la calle, Alfredo Mires, y bueno, Didier Álvarez, hace un mes estuvo esta socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, y siempre como tratando de responder preguntas que en ese caminar pensando la biblioteca y en ese intento de documentar lo que nos va sucediendo, van surgiendo, ¿no? Así como esos foros, pues otros espacios, bueno, que no me quiere dejar mostrar esto. Así, pues otros espacios, un podcast que se hace con la maestría en bibliotecas como agente de transformación social de la Universidad Complutense de Madrid, donde le preguntamos como agente que trabaja en las instituciones o que ha sido asesores o asesoras de las grandes instituciones en torno a bibliotecas, bueno, ellos qué se están imaginando por biblioteca, encuentros que hacemos con bibliotecas rurales y con bibliotecas en general y con otros procesos en Nariño, La Tulpa, que fue un espacio en Bogotá, en la Cinemateca de Bogotá, en la que Liliana de la Biblioteca de Cumbal y bueno, y otras personas que participamos, nos encontramos con personas de otros páramos. La Biblioteca de Cumbal está en un páramo, entonces nos encontramos con personas de otros páramos y de otras disciplinas para hablar de otras bibliotecas posibles, ¿no? Por ejemplo, de qué pasa si entiendo el páramo como biblioteca. ¿Qué pasa si entiendo el sonido como una biblioteca? ¿Qué pasa si pienso si me pregunto si una biblioteca es algo que se puede diseñar, que se puede crear, o si en realidad una biblioteca es una memoria que se despierta en una comunidad? Y en torno a esto, pues sucedían conversaciones que quedan igualmente como archivo y que en torno a las que escribimos también algunas cosas. Así varios ejercicios, una cartografía de qué pasaba con las bibliotecas durante el COVID-19, en qué se convirtieron, a qué tuvieron que recurrir, y algunas conversaciones también en torno a la ruralidad y qué es eso a lo que se llama ruralidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si el año pasado o hace año y medio. Visitamos como tres bibliotecas rurales itinerantes en Nariño, con una serie de talleres de escritura donde los y las asistentes nos escribían y nos contaban cómo sentían ellos esa palabra ruralidad, ¿no? Y cómo la habitaban, cómo sucedía esa ruralidad en su cotidianidad. Entonces, aquí también queda, digamos, los textos que ellos y ellas mismas escribieron y que van haciendo memoria, ¿no? De cómo se está entendiendo este concepto allí en el territorio y qué prácticas suceden en torno a este concepto. Y lo último, así como para dar un salto y ya que podamos conversar, que hicimos con el proyecto fue, digamos, siempre nos ha sido como más fácil dialogar con las bibliotecas que están como más en los Andes, ¿no? Y siempre había una dificultad
cuando queríamos dialogar con las bibliotecas de la costa, por temas de costos, por temas institucionales que se atraviesan, por dificultades que hay allí en los territorios. Entonces, este año tomamos una decisión y era que no íbamos a hacer nada más con bibliotecas hasta que no hubiéramos o tuviéramos los recursos para trabajar o hacer algo al menos con las bibliotecas de la costa pacífica canariense. Entonces lo que hicimos fue un encuentro con estas bibliotecas y un ejercicio como de conversación con los bibliotecarios y las bibliotecarias de este territorio para tratar de tener una pequeña memoria de cómo habían llegado esas bibliotecas allí, esos territorios, qué es lo que hacían y qué dificultades o como qué reflexiones se presentaban allí. Entonces, este encuentro, digamos, también le apostó muy fuerte al tema de documentación. Entonces, por ejemplo, no sé si voy a intentarlo. No sé si pueden escuchar el sonido. Esperemos que primero aparezca para saber si Sí, podemos escuchar. ni siquiera se reproduce. Ahí no lo estamos haciendo. Yo creo que ahí hay partir y seleccionar compartir con audio. Voy a dejar de compartir. Y aquí dice compartir sonido, ¿sí? Ahora ya no sé dónde está. Compartir. Vamos a ver si ahora nos deja escuchar. No, la de no se escucha. Nos pudieran escuchar. Ya, ahí sí. Alegres quedamos todos. Que no se la pudieran llevar. Aquí decimos, la biblioteca es de todos y aquí se va a quedar. Hoy quiero agradecer. Soy de Roberto Payán, pueblo de Lindo Querer. En mi pueblo San José, todos queremos triunfar. Con empeño y compromiso lo vamos a lograr. Habitando mi biblioteca. La siento, la pienso. Y actúo. La siento como como una gran mujer que alberga a todos, a todas y a toditicos. Biblioteca Itinerante de Ocas de Telenvil. Es la vereda que caracteriza porque toda su gente se dedica a la agricultura y a la pesca artesanal. Su gente es cálida y acogedora. Barbacoas. Hace 423 años fuiste fundada en un territorio que indígenas ya habitaban. De allí tu nombre, tierra mía, territorio de oro, barbacoas querida. El problema de la carretera por muchos años nos aquejó, pero con las piernas cruzadas. Vale, bueno, ¿ahora me escuchan a mí? Sí, te escuchamos a ti y el audio se paró. Se quedó como Sí. pensando. Sí, vale. Entonces, por ejemplo, ese es un video, digamos, que resume un poco lo que sucedió en ese encuentro, ¿no? Ahí hay una curiosidad y es que paralelo a este encuentro sucedían otros encuentros de bibliotecas en el país. Y, por ejemplo, cuando mirábamos este video donde los bibliotecarios y las bibliotecarias y sus historias son los protagonistas y las protagonistas, y lo comparábamos con los videos institucionales, pues básicamente en el video institucional sale como la organizadora, el organizador, el coordinador, la coordinadora, diciendo lo bien que la institución hace las cosas y lo exitoso que ha sido el encuentro, ¿no? Y todo lo que han logrado enseñarles a los bibliotecarios y a las bibliotecarias. Entonces,
Pues desde nuestra perspectiva, por ejemplo, ese tipo de lógicas, digamos, es un espacio que uno puede usar y una serie de instrumentos que uno puede usar ya para un ejercicio de documentación. Y cuando se usan simplemente para un ejercicio de propaganda o de publicidad, pues como que no hacen memoria. Y son cosas mediáticas, un video que la gente ve, le dará, yo qué sé, me gusta y le pondrá corazoncitos, pero que no cumplen ninguna otra función, ¿no? Entonces tratábamos acá de que la lógica sea diferente y que este tipo de contenidos estén enfocados en esa memoria y en eso que los y las bibliotecarias son. Entonces, por ejemplo, también se hizo este ejercicio, esto que miran aquí son los territorios de cada uno de los bibliotecarios o bibliotecarias narradas a través de la gráfica. Acá tenemos un mapa pues, de las bibliotecas que nos acompañaron y que hacen parte de la costa pacífica, como anunciando cuáles son las que están abiertas, cuáles son las que están cerradas. Ahí se intentó hacer como un ejercicio de formación donde las personas que asistieron miren en el sonido y en el celular una herramienta para poder hacer memoria también. Entonces se grabaron algunos diálogos con celular y también con otros equipos para que quede pues la voz de ellos y de ellas directamente. Hablando sobre esas expectativas que tienen sus bibliotecas y también los problemas que sufren. Se creó un fanzine, pues ellos escribieron un fanzine con las prácticas. Vamos a ver si la conexión nos da para verlo. Un fanzine donde están las prácticas de lectura, escritura y oralidad y las actividades que realiza cada una de las bibliotecas. Creo que no nos va a dejar ver. A ver, está cargado. Entonces, por ejemplo, allí podemos mirar cada bibliotecario y cada bibliotecaria escribe qué actividades realiza, qué actividades desarrolla, y en algunos casos nos cuentan como cuáles han sido sus frustraciones, qué es lo que más los ha impulsado, las ha impulsado. Y digamos, el artefacto, el fanzine, o sea, se convierte como en estas dos cosas, ¿no? Como en esa herramienta lúdico y pedagógica que nos permite interactuar y que nos permite la realización del taller y la reflexión en torno a la temática, pero al mismo tiempo pues se convierte en este ejercicio también en este artefacto de memoria, ¿no? Y al final, usando, pues, recogiendo las conversaciones que surgen en torno a con estos bibliotecarios y estas bibliotecarias durante el encuentro y durante meses previos, después del encuentro, algunas conversaciones por teléfono, otras presenciales cuando pudimos estar allí juntos y juntas, y otras por WhatsApp, bueno, por los medios que se puede. Esas conversaciones se recogen y pues terminamos haciendo este librito que crea un poco un panorama, trata de narrar un panorama de qué sucede en esas historias, en esas bibliotecas de la costa pacífica, ¿no? Y digamos, no es un texto, digamos, que proponga un gran descubrimiento o una teoría sobre las bibliotecas en la costa pacífica, sino que es un texto que recoge esas conversaciones, ¿no? Que sucedieron con los bibliotecarios, las bibliotecarias, y también esa conversación que en el afán de desarrollar este ejercicio, suceden con otros textos, con otros textos escritos, con publicaciones en torno a los municipios, en torno a los territorios.
Y es eso, ¿no? Entonces terminamos como con esta publicación que está cargada ahí en la página, está cargada todavía en versión borrador porque todavía nos falta un trabajo de corrección de estilo, pero que aspiramos que en enero pues la podamos llegar a tener en físico y la podamos hacer llegar nuevamente a esas bibliotecas que nos acompañaron y que hicieron parte de este proceso. Entonces, eso es básicamente lo que el proyecto ha planteado. Insisto, es esa búsqueda o ese intento de encontrar en las historias de la cotidianidad la definición, la concepción de lo que es una biblioteca y la concepción de lo que es la ruralidad, ¿no? No, no hacerlo al revés, primero tener el concepto y después tratar de entender la realidad, sino hacer que esas narraciones sean las que nos permitan darle sentido a esos conceptos, ¿no? Entonces, Alfredo Mires en una de esas conversaciones, en esos foros, hablaba de volver a crear las palabras, y volver a crear las palabras era eso. Hay que coger estas palabras y volverles a dar sentido a través de nuestra cotidianidad para que primero no terminen por contarnos, o sea, no nos cuenten, por eso nos contamos nosotros mismos. Y segundo, pues no repliquen cosas contra las que hemos venido luchando, ¿no? Y cosas con las que no estamos de acuerdo. Entonces, ese es, digamos, en términos generales, este proyecto. El proyecto sigue abierto. Estamos próximos a lanzar un laboratorio de sistematización y de memoria de iniciativas de bibliotecas rurales a través de herramientas digitales. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es trabajar con 10 bibliotecas rurales entre Colombia y Ecuador. Y intentar que cada biblioteca tenga como su propio sitio y a través de diferentes herramientas digitales, cada biblioteca pueda contarnos su historia y qué es para ellos ser una biblioteca, ¿no? ¿Qué significado tiene esa palabra y también qué implica o qué cosas de su territorio le dan sentido a este otro concepto que es el de ruralidad. Entonces, eso es básicamente lo que hemos hecho. No sé si tienen alguna palabra o alguna pregunta al respecto. Sería chévere como que si tienen preguntas, no están de acuerdo, no La sé. idea sería esa, que pudiéramos conversar un ratico por acá. Bueno, creo que papá no tenía problemas con el internet porque ha entrado y salido varias veces, pero no sé, Ana María. Ana María es una compañera de Vladimir, incluso no está en Colombia, sino que está en Panamá, que participó del diplomado. Llanos también, sí está en Colombia, pero no sé si de pronto también Ana María, con lo que escucha y la experiencia que tiene desde Panamá, quiera compartir algo con nosotros, preguntar, o también Llanos, si tiene preguntas, comentarios, para que conversemos un ratico al respecto de esto que nos compartió Vladimir. O la misma Laura, que sé que no puede hablar, si también quiere, pues tal vez comentar, escribir algo, estaría bueno. Yo sí tenía una pregunta mientras, Vladi, y es así como decir biblioteca y como caminar la palabra que tanto a veces usamos en bibliotecas a la calle. Con todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿cuál consideras vos que es? ¿Qué es lo que hay que trabajar hoy en día para posicionar, no para posicionar, sino para que las bibliotecas rurales se posicionen como actores políticos fundamentales, que de hecho lo son en los territorios, pero en el campo de la academia y de la bibliotecología, incluso como lo contabas, la experiencia de Liliana inicialmente cuando quería tener su biblioteca, siguen siendo actores muy invisibilizados? Entonces,
¿Cómo, qué consideras que es lo que deberíamos trabajar, aportar o desde qué lugares hacer? Sí, yo ahí tengo como varias reflexiones, ¿no? Pero yo creo que la más importante tiene que ver con que la biblioteca parece que siempre quiere ser como una cosa aparte, ¿no? Es decir, la biblioteca llega a un territorio, arma su casa aparte, ¿no? La biblioteca tiene otras posibilidades, por ejemplo, en el caso de Liliana, es decir, la biblioteca es el vivero de Liliana, que ya era vivero antes de que ella quisiera tener una biblioteca, ¿no? Y la biblioteca es la lucha de conservación del páramo que ella tenía antes de que quisiera tener una biblioteca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la biblioteca no es algo que se pone al lado del vivero que ya existía, sino que es algo que intenta tomar sentido a partir de lo que ya sucede allí, ¿no? Y de la potencia que ese lugar, que ese territorio y que esas personas ya tienen allí. Eso pues tiene, implica eso, que no es una cosa aparte, no llega a competir con los otros espacios, con lo que sucede allí, y además está dispuesta a hacer y no ser. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Saberes de los Machines, no sé, pues cuando nos invitan o cuando me invitan a mí a hablar de bibliotecas, hablamos de la Biblioteca Saberes de los Machines. Cuando le invitan a Liliana a hablar de los páramos y y del cuidado de los páramos, pues se llama simplemente el colectivo Los Machines, ¿no? O sea, está dispuesta siempre a ponerse o a quitarse esa etiqueta. ¿Por qué? Porque no creemos que la etiqueta sea lo que nos deforma, ¿no? Ni lo que nos haga existir. Es decir, nosotros existimos y nos ponemos la etiqueta que sea la más adecuada de acuerdo al lugar o al espacio donde haya que dialogar, ¿no? Entonces, esa lógica, digamos, es una lógica primero que busca como potenciar lo que ya existe, que se nutre de la potencia de lo que ya existe, y que además lo hace un poco como sin esas tensiones un poco institucionales, ¿no? Entendiendo que la biblioteca como institución. Entonces, esa lógica de si yo creo una biblioteca y la gente no viene desde el próximo mes, entonces es porque la biblioteca ya no importa. Entonces hay que cerrarla, entonces es un fracaso, pero es que la gente no está leyendo los libros de la biblioteca, entonces hay que medir cuántos libros lee, hay que medir cuántas personas entran. Esa no es nuestra apuesta, ¿no? Entonces, más bien es pensar como en qué tantos o qué tantos espacios o diálogos ha podido nutrir o se ha podido nutrir también la biblioteca, ¿no? Yo creo que eso es fundamental porque cuando hubo, yo he tenido la oportunidad de dialogar con algunos territorios, uno encuentra eso, ¿no? Entonces, está el bibliotecario diciendo, ay, pero es que los niños ya no leen porque están en el celular, ¿no? O los niños ya no leen porque prefieren irse a jugar. Y es como, bueno, la biblioteca también puede ser el celular, ¿no? Simplemente hay que buscarle un sentido que tenga en ese territorio y potenciar ese sentido, ¿no? La biblioteca también puede ser el parque donde se juega. En nuestro caso, nuestra biblioteca es el páramo, ¿no? O sea, no es una biblioteca que está en un páramo. Nuestra biblioteca es el páramo. Entonces, ese tipo de lógicas creo que hay que romperlas, y quizás no logre que la biblioteca tenga un protagonismo, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de que la biblioteca también sea ese ejercicio del pensarse en comunidad, ¿no? La gente de la comunalidad habla del el pensar en nosotras, ¿no? Que es el pensar
las lógicas que nos unen, ¿no? Y la cotidianidad que nos une en relación con lo que está afuera y lo que somos por dentro, y como en esa tensión y en ese ejercicio de reacomodarse cuando la realidad de afuera nos presiona. Entonces, si la biblioteca le apuesta a eso, como al ser nosotras, al pensar nosotros la biblioteca, será el resultado de lo que seamos nosotros y lo que seamos nosotras. Y no será una cosa puesta dentro de nosotras compitiéndose los espacios de protagonismo o de poder, ¿no? Claro, digamos, hay otras lógicas, ¿no? Pues está la lógica económica. Entonces, en la lógica económica, pues la biblioteca se pelea sobre todo institucional, se pelea la financiación con el teatro que está al lado o con el museo, o tiene que pelearse la convocatoria con los otros 15 procesos que hay ahí en el territorio, ¿no? Pero digamos, esa es una lógica aparte que es más desde lo económico, pero que no tiene que ver pues con la lógica de concepción y de la comunidad en torno a la biblioteca. Gracias, Vladi. Por acá Hola, nos ¿cómo están? dijo. Buenas tardes. Ay, hola. ¿Quién está hablando? Ya, Hola. nos adelante. Sí, ¿cómo están? Disculpen, les cuento aparte de algo personal. Acabo de llegar a Ayacucho y Ayacucho es la Sierra Sur de Perú. Yo vivo en Lima. Vinimos a hacer estamos de comisión en realidad y me ha apunado. Estoy como escuchándolo, pero también estoy un poco lento porque acá en Perú le decimos soroche, no el mal de altura. Así que escuchándote, Vladimir, encantado. Lo que comentas, sobre todo a nivel de esto de repensar el espacio, ¿no? Repensar la noción de biblioteca, ¿no? A raíz de también del encuentro, ¿no? De lo que significa como lugar de encuentro. Nosotros acá también hemos estado pensando primero, por ejemplo, cada vez que nosotros, ya hablo de nosotros como bibliotecarios de distintos proyectos, hemos tratado con espacios de lectura, hemos intentado primero implementar en la comunidad la noción de espacio público, ¿no? Porque acá la mayoría de la gente nos dice, no, sí, claro, la biblioteca para que vengan acá a estudiar, no es importante para que los niños estudien y hagan sus tareas, ¿no? Como primera noción, ¿no? Y en distintas comunidades, además. Pero esto de que la biblioteca también puede ser otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, instalar la noción de espacio público inicialmente y después instalar la noción de lecturas, ¿no? De otras lecturas posibles aparte de la escrita, que se puede conjugar en estos espacios, llamémosle biblioteca, ¿no? Tuve la posibilidad de estar la semana pasada en Cajamarca también visitando, no llegué a visitar las bibliotecas rurales, pero sí una de ellas que se está formando en Chabullo Chico, que es la biblioteca Alfredo Mires, precisamente Mires Ortiz, ¿no? Y también tenían esta noción de primero la comunidad, ¿no? Trabajar con la comunidad, distintas cuestiones, no solo lectura. Pero ahí también me pongo como yo trabajo en el Ministerio de Cultura en Perú, ¿no? Y pensaba de qué forma se podía hacer entender o sistematizar, ¿no? Lo que te piden los ministerios son indicadores, te piden que conceptualices, te piden parámetros, te piden ver las cosas desde otra lógica, ¿no? Incluso, bueno, nosotros podemos plantear esta lógica del encuentro, del espacio público, podemos plantearlo pero ellos dicen, no, pero esto no es una biblioteca, ¿cómo va a ser este lugar? Y nosotros decíamos, pero si la comunidad se autopercibe como biblioteca, es biblioteca. O sea, ¿no? Así tenga un andamio, o así no tenga libros, ellos se autoperciben como bibliotecas, son bibliotecas. Bueno, ¿qué opiniones y qué opinan sobre cómo se puede traducir, cómo se puede hacer llegar, ¿no? A estos espacios más burocráticos, institucionales, estas nociones?
Yo creo que ese es un problema de lo público, ¿no? Es decir, nosotros hemos entendido, con lo público, con la concepción de lo público, pasan muchas cosas, ¿no? Primero, lo público termina siendo como ese espacio que sobra entre los espacios privados, ¿no? Y lo público, desde la lógica institucional, es algo que no le pertenece a la gente, ¿no? Es algo que le pertenece a la institución. Claro, para el uso de la gente, ¿no? Entonces, hay un poco, digamos, una lógica, digamos, o sea, la gente no participa en la decisión o en las decisiones de esos espacios. La gente hace lo que la institución le permite hacer en esas lógicas, ¿no? Hace unos años, con unos amigos, intentábamos hablar de la necesidad de pasar de lo público a lo común. Y eso implicaba también en entender lo común, ¿no? ¿Por qué? Porque lo común, por ejemplo, cuando tú hablas de la biblioteca, como espacio, como incluso como espacio público, la biblioteca termina siendo algo que es para otros, ¿no? Siempre. Yo recuerdo mucho en uno de los episodios de los podcasts que grabamos, creo que era en un podcast que grabamos con Ramón Salaverría, él hablaba un poco de eso, ¿no? Decía como en un montón de historias de bibliotecas que él ha documentado, porque él era como periodista de bibliotecas, una cosa así. Él decía que lo que ha encontrado siempre es que la biblioteca es algo que se cree que es bueno, pero es bueno para otros. Entonces siempre es, ah, es bueno para mi hijo que está estudiando, qué bueno que haya biblioteca porque los niños pueden ir, qué bueno que haya biblioteca porque los abuelos pueden ir a grabar sus historias. Siempre es para un tercero. Muy pocas veces es para mí, ¿no? O yo me veo reflejado en esa lógica de la biblioteca. Y esa ruptura tiene que ver con lo público, porque lo público pues termina siendo eso que no le pertenece a la gente, ¿no? Además que debe abrirse en un horario institucional, en un horario de oficina, habla un lenguaje que desde lo comunitario muchas veces no tiene sentido, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de una biblioteca en Nariño que tiene una meta de visita súper alta, pero tiene muy pocos habitantes, ¿no? Entonces yo me reía un poco y decía como, o sea, para cumplir la meta tienes que meter el pueblo 4 veces en la biblioteca, ¿no? Que son lógicas institucionales, ¿no? Las instituciones, por ejemplo, sucede mucho en las instituciones que deben hacer formación, entonces dicen, debemos formar a 5.000 personas en determinado tema. Lo que hacen es, no sé, pues pidámosle al coronel del batallón que nos mande 5.000 soldados, o pidámosle al rector de la institución educativa que nos mande al colegio entero y en una sola mañana cumplimos con los 5.000 formados que debíamos cumplir, ¿no? Digamos, ese es el juego de las instituciones siempre. Yo recuerdo mucho un texto que se llama Micropolíticas del Deseo, que está escrito entre una chica que es Sueli Rolnick y el Félix Guattari, y en un fragmentico, en un diálogo que hay por allí, Guattari se burla un poco porque dice, en el futuro se van a inventar algo para saber cuántos libros tiene que leer la gente, ¿no? Dice algo así, ¿no? No lo dice con mis palabras, pero plantea algo así, ¿no? Entonces, en ese momento,
parece absurdo que una biblioteca tenga que cumplir con este tipo de medidas, porque son medidas pues institucionales, la mayoría son desde una lógica, por ejemplo, las secretarías de educación en Colombia tienen una subsecretaría de calidad educativa y otra de cobertura. Todo este tipo de indicadores hacen parte de una lógica de cobertura. Ya nunca miden calidad, nunca miden apropiación, sino que siempre están hablando de cobertura. Entonces la cobertura es eso, pues, la métrica, cuántas personas, cuántos libros. Yo lo que he aprendido es a jugarles un poco a las instituciones, ¿no? Entonces, yo prefiero centrarme en los intereses más locales y encuentro la forma de jugarles el juego a las instituciones. A veces, como también pensando un poco qué quiero de la institución, ¿no? Entonces, si lo que quiero es que me siga financiando, entonces diré como que, bueno, busquemos la forma, hagamos la actividad y deshagámonos de la meta esta en una semana, 2 semanas, para poder el resto del tiempo dedicarlo a otro tipo de lógicas, ¿no? Muchas veces también uno juega con la institución para alejarla, ¿no? Entonces es una postura que yo tengo muy clara y yo no siempre quiero rendirle cuentas a la institución. Entonces también juego el lenguaje que me permite como mantenerla al límite y evitar que venga y se meta acá. Hace unos meses, Liliana, ahí de la biblioteca de Cumbal, en un ejercicio de incidencia, logramos que la inviten a un encuentro de bibliotecarios públicos. En Nariño, ¿no? Entonces, en Colombia cada departamento tiene la red departamental de bibliotecas públicas. La persona encargada de la red me preguntó, en Cumbal, donde está la biblioteca de Liliana, que trabajamos con Liliana, tiene 3 bibliotecas públicas y las 3 están cerradas, ¿no? Entonces, la biblioteca comunitaria es la única que está abierta, pues básicamente porque no sabemos cuándo está abierta o cuándo está cerrada, simplemente está allí. Entonces, por esa razón, la invitaron a Liliana a ese encuentro. Y Liliana, después de esta reunión, nos dijo como, ¿por qué no hacemos que la biblioteca sea reconocida como pública? Ya, entonces hay un procedimiento a través del cual estas bibliotecas comunitarias pueden ser reconocidas por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y dentro de ese procedimiento hay un requerimiento que tiene que ver con que podamos pagarle a un bibliotecario permanentemente y segundo, con que podamos cumplir con un número de horas de atención de esa biblioteca. Pues cuando esto sucedía, cuando pensamos en esto, pasan muchas cosas. Primero, los actores de la comunidad dejan de ser de la comunidad y se convierten en usuarios, casi que en clientes, ¿no? Se convierten en usuarios. El Estado en Colombia, las instituciones locales, no han podido, a pesar de que existe una ley de bibliotecas públicas y existen los recursos, no han logrado garantizar el pago de un bibliotecario, o sea, no han logrado garantizar ni un pago digno para el bibliotecario, ni han logrado garantizar un proceso de contratación digno para ese bibliotecario. Entonces, también nos preguntábamos, ¿queremos entrar en esta lógica donde hay que pagarle muy poquito a alguien y hay que exigirle un montón solo para ser aceptados dentro de una lógica de lo público, ¿no? Y pues al final la respuesta era no, entonces desistimos de esta lógica. Y entonces, digamos, tiene que ver un poco con que hay que buscarse la forma, ¿no? O sea, no habrá una fórmula,
Lo que yo digo, mi lógica personal es hay que jugarle a la institución, hay que jugar a veces el lenguaje de la institución y hacerle sentir, pero a la institución lo que le gusta es sentir que todo lo hace bien. Entonces, como que, oye, sí, lo estás haciendo bien, tranquilo. Para después despreocuparse de eso y ponerse a hacer otras cosas, ¿no? Hay un texto que lo recuerdo mucho, porque lo nombra siempre Didier Álvarez, profe de allá de la Universidad de Antioquia. Se me olvidó el nombre, pero él habla de la biblioteca con B mayúscula y la biblioteca con B minúscula, ¿no? Y tiene un capítulo entero donde dice, la biblioteca con B minúscula es el principal obstáculo de la biblioteca con B mayúscula. La biblioteca con B minúscula básicamente es todo eso, son los servicios, las métricas, los indicadores, y se llevan la vida del bibliotecario, ¿no? O sea, el bibliotecario termina viviendo para llenar el informe con los indicadores y las métricas y nunca tiene tiempo para preguntarse por la biblioteca con B mayúscula, que es a la que debe darle sentido, ¿no? Entonces, pues yo no tengo la respuesta, pero tengo como un montón de peros y reflexiones en torno a esa petición institucional de cumplir con indicadores y con medidas. Bueno, un poco más o menos lo que estamos haciendo. Sí. Digamos, son estrategias, digamos, para sobrevivir la institucionalidad de esta forma. Bueno, igual muchas gracias, Vladimir. Gracias. Encontrarse es bueno también en esa lógica. Sí, yo lo veo un poco en esta lógica de la comunalidad, ¿no? En un texto la comunalidad dice que es lo que decía hace un momento, es como cuando la presión externa surge, es la forma como nos reacomodamos por dentro, ¿no? Entonces, eso externo, pues es eso, es la institución pidiéndonos cosas y pidiéndonos que hagamos lo que la institución no ha podido hacer. Entonces, lo que hacemos es como reacomodémonos acá adentro, no siempre para pelear, sino a veces también como para hacerle sentir que eso es lo que estamos haciendo, pero mientras tanto estamos pensándonos acá otro tipo de lógicas y pensándonos una biblioteca. Que es nosotros y que es nosotras también, ¿no? Eso. Gracias, Vladimir, y gracias también a Janos. Y no sé si de pronto Ana María tenga algo para comentar, algo que nos quiera compartir. Y Buenas tardes, profesora. Ana María, adelante. Hola. Primero, pues quiero agradecerles a la Universidad de Colombia, especialmente a usted y a la profesora Laura, pues por su dedicación, cooperación en este transcurso de este diplomado. Lastimosamente, pues culmina el día de hoy, pero eso no quiere decir que no vamos a estar en contacto pues con los compañeros y con los docentes. A la misma vez agradezco pues también al profesor por compartirnos un poquito sobre también su dedicación a lo largo pues de la vida bibliotecóloga o bibliotecaria. Bien, en Panamá prácticamente es parecido y hubo un punto que me gustó, ya finalizando el profesor, que era que muchas veces como institución evaluamos lo que es estadística de consultas y no evaluamos realmente la estadística de calidad o lo que podemos aportar hacia los usuarios o lo que ellos pueden aportar hacia la biblioteca. Entonces agradezco mucho esa partecita porque creo que podemos solucionarlas en diferentes pues, lugares en donde estamos ejerciendo la profesión. También sobre la actividad. La verdad, y les voy a ser bastante sincera, muchas veces nosotros mismos los bibliotecarios, como no vemos que la actividad da fruto, la dejamos. Creo que muchas veces porque no sabemos realmente cómo es nuestro proyecto, si es en corto plazo, a largo plazo. Entonces, como no vemos resultado, decimos, ya no vamos a seguir más. Entonces, eso pasa mucho en Panamá y también tendemos mucho a que separamos las bibliotecas.
por ejemplo, las bibliotecas especializadas, las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, y cada uno genera como sus propios objetivos. Sin embargo, muchas veces perdemos que no solamente viene siendo la parte académica, sino también la parte cultural, la parte de compartir, la parte de creación. Entonces, eso fue lo que realmente me encantó de ver el programa o el proyecto que tiene el profesor. Siento que es espectacular y casualmente va con el tema que yo escogí para mi proyecto de sistematización de ideas, que es sobre que la biblioteca no solamente sea un centro académico o un centro de estudio, sino también puede ser un centro cultural, un centro de emprendimiento, sin importar si es una biblioteca universitaria, una biblioteca pública. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad y el tiempo porque realmente me han dado como, no sé, la fuerza para poder crear quizás un proyecto o meterle como más empeño en esa parte que muchas veces hemos olvidado. Entonces, creo que eso sería mi aportación, pues, ante esta presentación. Yo tengo ahí una reflexión y es, como, tiene que ver con la importancia de la oralidad, ¿no? Es decir, de todas formas hay que reconocer, dentro de todo lo que hay que reconocer, o sea, la biblioteca es una institución que ha favorecido la cultura de lo escrito sobre otras culturas, ¿no? Sobre la cultura del oral, por ejemplo. Pero entonces, ahora cuando las bibliotecas empiezan a preguntarse por la oralidad, lo hacen en una lógica de contenidos, ¿no? Entonces, cada vez que uno habla de la oralidad, las estrategias tienen que ver con que hagamos podcasts, grabemos las historias de los abuelos, escribamos las historias de los abuelos. Entonces parece que la oralidad fuera como un productor de contenidos. Lo oral son un montón de contenidos. Cuando en realidad, pues la oralidad es lo que nos permite, digamos, existir en lo cotidiano, ¿no? Entonces cuando las bibliotecas se volcan a esta lógica de la oralidad, a la lógica de lo cotidiano, de la oralidad como parte del proceso de organización, entienden que muchas veces ese ha sido su éxito, ¿no? O ha sido su factor de éxito. Por ejemplo, el poder ser un lugar donde los jóvenes se reúnen a conversar, ¿no? Un lugar que es habitado por la gente, quizás no para leer, sino para contarse lo que le ha pasado en el día, ¿no? O lo que está sucediendo en el mundo, para echar chisme, le decimos en Colombia. Esa es una función desde el oral, ¿no? Y lo que yo siento es que siempre creemos que tiene que ver o debe tener que ver con esa lógica de un poco del oculto, ¿no? O sea, si vas a la biblioteca a echar chisme, no vale porque lo que deberías ir a hacer es a consultar lo que el gran filósofo europeo blanco propuso, ¿no? Entonces, digamos, no funciona así, o sea, no es esa la lógica, menos en esta parte, pues, del mundo donde tenemos tanta riqueza y donde la oralidad en muchas de las comunidades todavía hace parte de esa lógica de organización, ¿no? No de crear contenido, sino de organizarse y de poder seguir existiendo. Entonces, eso creo que es importante y hay que tenerlo en cuenta porque si no terminamos volcados en esa otra lógica y terminamos sintiendo que no estamos haciendo nada. Ahora, lo otro es que lo que a mí más me gusta documentar, de hecho tengo un texto que llevo escribiéndolo como cerca de un año. Esos momentos donde no pasa nada, ¿no? O sea, ese momento cuando yo organicé una actividad y esperaba que lleguen 60, solo llegamos dos, ¿no? O no llegó nadie. Entonces, básicamente el texto que me ha costado mucho terminar, habla de eso, ¿no? De qué pasa cuando no pasa nada, ¿no?
qué es lo que está pasando cuando no llega la gente, qué está pasando cuando la persona con la, cuando Liliana no me contesta el celular, ¿no? O qué pasa cuando suspendemos una actividad y pasa un mes y sin hablarnos, ¿no? Porque allí también están pasando cosas, o sea, algo se está reorganizando, o algo está tomando fuerza, o algo se está simplemente terminando para poderle dar forma a otra cosa. Y esos también son momentos importantes, ¿no? Entonces, la institución tiene, digamos, otro vicio que es, no sé, en Colombia le llaman los hitos, ¿no? Que es esta lógica de hay que documentar como los sucesos súper importantes dentro de la biblioteca, ¿no? Entonces, nunca se documenta los no importantes, los que no tuvieron éxito, los que la gente nunca se enteró, que son la mayoría. Y que son los que en realidad terminan organizando las cosas para darle sentido a la existencia de esos espacios. Gracias, Nadie, por ese comentario respecto a lo que nos plantea Ana María. Y bueno, yo creo que por ahí podemos nosotros ir cerrando nuestra sesión de hoy, la charla de hoy, la conversación con Vladimir. Creo que hay muchos asuntos que incluso luego de que ya tengamos el video colgado, al volverlo a escuchar, vamos a identificar y a permitirnos aprender de toda esa experiencia tan importante que ustedes han venido caminando, Vlad, y que ahorita cuando mostraba la foto de Didier, de Alfredo, mira como esos primeros momentos hace tantos años en medio de la pandemia, y ver ahora como todo lo que se ha ido construyendo es pues muy bello, porque realmente ha sido un tejido que se va creciendo y se va fortaleciendo. Entonces, por lo menos yo espero volver sobre tus palabras después, porque creo que hay muchas cosas allí muy valiosas. Agradecerte mucho por tu disposición, por compartir con nosotros esta experiencia que, como ya bien lo decía Laura, que también estuvo trabajando con nosotros en el diplomado, es una experiencia muy importante y muy valiosa para aprender y para pensar también otras formas e interpelarnos a nosotros y a nosotras mismas. Y muchas gracias, entonces.